Una joven decide tomar partido y enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas en la ciudad donde vive. Empiezan a nombrarla la Super y su práctica empoderará a otras muchas mujeres víctimas del maltrato. La Super es una muchacha de estos tiempos, es una muchacha de a pie, que de alguna manera no se creía capaz o responsable de semejante tarea, hasta que de alguna manera las circunstancias le obligan a como salir de ella misma y ser más fuerte de lo que supuestamente ella creía que podía ser. Ay, déjame ayudarte. La Super es el más reciente largometraje de animación producido por los estudios de animación del ICAIC. Constituye la ópera prima del director Ernesto Piña, quien antes incursionó en temáticas afines con la serie Pubertad. El proyecto como tal de la Super era un proyecto que siempre se pensó para convertir a una superheroína que luchara contra los hombres abusadores y sobre todo para hacer énfasis en el tema del abuso este que hay con las mujeres y las niñas, ¿no? Tuvimos la asesoría de varias personas, no solo por la parte del tema de violencia de género, exacto, sino también por la parte de realización audiovisual. Tuvimos a diferentes puntos de vista de directores, entre ellos Ernesto Arana, José Martín Díaz, que hace mucho trabajo de televisión para niños, el mismo Juan Padrón, Jorge Oliver. O sea, nos fueron revisando un poco la película y fuimos dando más o menos con lo que quedó como guión final. No se trata solo de la producción de largometraje y de continuar creciendo también a través de las series, sino seguir insistiendo en los temas medulares. Así que yo creo que por la propia responsabilidad que siempre ha tenido los estudios de animación de dar aportes a la formación en general, no solo de la niñez, sino de la familia y de la sociedad misma, es que nos atrevimos con la Super, nos atrevimos con este tema tan urgente y tan importante. El equipo trabajó la mayor parte del filme durante los años de pandemia. Sin embargo, aquellas restricciones desafiantes le dan mayor valor al hecho del estreno en el cine Chaplin de la capital cubana de La Super, una película dirigida al público juvenil y de adultos. Je Valentina es una leyenda. Pero muchas mujeres y yo le tenemos fe. Bueno, yo soy, la deidad, una conciencia, un alma que tiene que ver con la Super. Se llama Je Valentina. Esta soy yo y ella es la Super. Y a mí me gustó mucho trabajar acá. Primero porque era la primera vez que hacía un largo de animados y después por la temática de la cual trata, ¿no? Que tiene que ver con la violencia de género, con la maltrato hacia la mujer. O sea, muchas cosas que llaman mucho la atención como alarmas para todos y ser más conscientes. En el caso nuestro de la animación, este arte divierte y entretiene, pero siempre en esta historia de Animados Ikai enseña y te hace pensar. Y yo creo que ese sería el aporte al que estamos comprometidos, mantener la tradición del Ikai, de los estudios de animación del Ikai y del arte mismo.